Hola, estamos en su canal UCR en Palabra de Mujer. Mi nombre es Marlon Mora y el día de hoy les voy a presentar desde Caleidoscopio. No se pierda la oportunidad de venir a este centro de cultura, un lugar donde lo artístico es mágico e importante para nosotros. Vamos a hablar de Yolanda Oreamuno, la vigencia de esta mujer tan importante para la sociedad costarricense a 100 años de su nacimiento. Para eso hemos invitado a Silvia Arce, académica, investigadora, profesora del Centro de Estudios Generales, promotora del teatro, Premio Nacional de Cultura. Un placer tenerla, Silvia, con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Vamos a hablar de Yolanda. Primero, ¿qué significa Yolanda para usted, una mujer que promueve el arte? Pero también, ¿qué significa Yolanda para nuestra sociedad costarricense? Bueno, una de mis grandes pasiones es la literatura también. Y Yolanda Oreamuno representa una voz de rebeldía, un grito realmente de todas estas mujeres que por alguna u otra razón han sido acalladas a lo largo de la historia. Y siento que la herramienta que ella utiliza para desatar esa voz es la palabra. Creo que es una mujer muy importante, no como en las letras costarricenses, creo que es un bastión de las letras latinoamericanas, de las letras hispanoamericanas incluso. Ella creo que inventa una manera de contar, ¿verdad? Se desplaza hacia adentro de ella misma para encontrar una gran variedad de imágenes, nos atraviesa por diferentes estados de la conciencia. Entonces creo que es una mujer. A mí no me gusta mucho esta frase que utilizan constantemente, me disculpo si ofendo a alguien, pero siempre dicen que es una mujer adelantada a su época. Entonces yo me pregunto, si está adelantada a su época, ¿en cuál época calzaría Yolanda Oreamuno? Y nos damos cuenta de que no calzaría ni siquiera en esta época. Es una mujer de todos los tiempos. Es una mujer de todos los tiempos y es una mujer que nos recuerda las luchas en todos los tiempos, no solamente las luchas femeninas, ¿verdad? Sino también esa lucha interna que tenemos nosotros con nosotros mismos y cómo, si no reivindicamos esa situación interior, va a ser imposible que nos reivindiquemos socialmente también. Ese espíritu de Yolanda por dar un aporte hacia las siguientes generaciones, usted lo utiliza como un bastión de liberación. ¿Cómo lo identificamos eso en la literatura costarricense que ella marcó en un momento determinado? Especialmente recordemos que Yolanda fue importante en el ideario costarricense, escribiendo en repertorio americano, claro, a la par de Joaquín García Monge, donde quien escribió el repertorio americano en la época, entre las mujeres muy importantes en nuestro país, pero también una mujer que representaba a nivel latinoamericano de gran valor, como Gabriela Mistral. Entonces, en ese contexto de liberación, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con el movimiento feminista como tal, ¿cuál es esa gran razón de ser de Yolanda? Yo pienso que, bueno, pertenece, ¿verdad?, a una generación bastante convulsa, bastante consciente de lo que está pasando en la sociedad costarricense de la época. Se la incluye como parte de la generación del 40. Sin embargo, ella de alguna manera establece una ruptura, porque como decía antes, no solamente se queda en una temática social, crítica, de denuncia, sino que yo siento que explora más allá otros recovecos, digamos, del alma humana para decirnos, sí, o darnos una señal de que de alguna manera por ahí hay que empezar. O sea, si todo está desordenado, si todo está desorganizado ya a un nivel individual, interno, entonces, ¿cómo estará en las relaciones con el otro, verdad? Su novela, La ruta de su evasión, que es la novela a la que tenemos acceso, ¿verdad?, porque muchos de sus escritos además se perdieron, en esa novela nos plantea una temática que hoy está más vigente que nunca. O sea, yo no podría decir que ahí se acabó todo, que nos cuenta una historia que se ubica totalmente en la ficción. Estamos hablando de la opresión de la mujer, de la opresión de la mujer por los hombres de su propia casa y de cómo se legitima este rol femenino, ¿verdad?, de casi de esclava,
dentro de su propia casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ruta de salvación es en sí el texto que los movimientos feministas, ¿verdad?, toman como estandarte para hablarnos de que esto sucedía en los 30, sucedía en los 40, sigue sucediendo hoy, está sucediendo en este momento que nosotros estamos conversando, ¿verdad? Entonces, el aporte, digamos, a nivel social es ver cómo en la literatura trasciende esa frontera, ¿verdad? Para que nosotros no pensemos, ah, mira, son simplemente historias urbanas, historias de una clase social determinada, sino que nos está hablando de un infierno personal de una mujer que se traduce en una sociedad que está enferma en los 30, ¿y hoy? Es algo muy importante lo que usted está diciendo, porque ayer en una conversación que teníamos antes de rendirle un homenaje en el Centro de Estudios Generales a Yolanda Oreamuno en el marco de lo que significan los 100 años de su nacimiento, Yadira Calvo decía que doña Yolanda era una rebelde y que esa rebeldía era necesario retomarla en la actualidad. Por eso rescato esto que estás diciendo en el sentido de que Yolanda es una mujer de todos los tiempos. Esa rebeldía, ¿cómo la podemos potenciar desde el educador? Porque creo que es un momento en el que esa liberación que hablaba Pablo Freire se combina perfectamente con un educador que ha tomado una ruta o un modo de hacer educación en el que la cotidianidad no le permite dar más, esa milla más que es tan necesaria en nuestros tiempos. Rebelde, yo creo que porque su aporte nos invita siempre al debate constante. Y yo creo que en ese sentido es que habría que retomar esa rebeldía. Ayer doña Yadira comentaba también cómo en sus primeros, ¿verdad?, en sus primeros coqueteos con la literatura, o este primer ensayo que ella hace a los escasos 22 años, ¿qué hora es?, ¿verdad?, nos dice que ella tiene ciertos argumentos que están equivocados o que ahorita nosotros los podríamos ver como erróneos. Pero ¿cómo se da cuenta de eso? Es una mujer que va evolucionando en su pensamiento. Nosotros no tenemos por qué ser educadores o personas formadoras de otras personas pensando que el pensamiento es algo que está estático, ¿verdad? Siempre se puede ir transformando, siempre podemos ir criticando algo, darnos cuenta de que estábamos equivocados, de que debemos ir más allá, de que debemos plantearnos el debate siempre, el debate de ideas. Y el problema, el gran problema que ha existido para con las mujeres ha sido que su voz se deja escuchar, pero no sabemos hasta dónde tiene el alcance para debatirse eso que se está planteando, esas problemáticas que tenemos todavía hoy, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental el debate. La rebeldía va de la mano de los temas que puedan ser debatibles, que se puedan discutir, que se pueda argumentar, que no nos quedemos encajados en lo que nos dicen, en que yo reclame, en que pueda hasta enojarme, ¿verdad? Pero no simplemente en que sea una cuestión de una vía, como lea este texto o apréndase esto y ya. Vea qué potente lo que usted está diciendo, porque ahora, a propósito de la gran discusión o el espacio para socializar ideas que son las redes sociales, claro, nos encontramos que si en un momento determinado nos manifestamos sobre un tema particular, de inmediato recibimos una gran cantidad de bofetadas. La gente no está dispuesta al disenso. No. Hoy estamos hablando de Yolanda Oreamuno, estamos haciéndole un homenaje desde Palabra de Mujer con la profesora Silvia Arce en los 100 años de su nacimiento. Siga con nosotros, ya casi regresamos. Las cosas hablan y ustedes se empecinan en no escucharlas. Yo no hago más que acercarme a lo que quieren decir. Estamos desde el Centro Cultural Caleidoscopio. Le agradecemos muchísimo a doña Jessica Lagner, que nos posibilita el día de hoy producir Palabra de Mujer. Mi nombre es Marlon Mora y el día de hoy nos acompaña la profesora Silvia Arce del Centro de Estudios Generales, una humanista.
especialista en literatura, pero sobre todo una mujer que ha reflexionado en torno a Yolanda Oreamuno. Ahora hablábamos mucho de cómo potenciar esa rebeldía en el educador, en el comunicador también es necesaria, y por qué no en el político, ese político que parece que está adormecido y anestesiado en un baúl que olvidó ser irreverente, algo que Yolanda constantemente levantaba la mano y pedía permiso para hacerlo. Perdón, no pedía permiso, lo hacía. Ahora, a propósito de eso, quisiera que como mujer de teatro, nos presente una pequeña versión del cuento Vela Urbana, que Yolanda Oreamuno, de algún modo, hoy nos podría mostrar su vigencia. He llegado temprano. Quizás solo a la muerte se llega demasiado temprano. Desgraciadamente he tenido que atravesar todo el salón, saludando, sonriendo. Parece que los saludos siempre deben ir acompañados de una sonrisa. A mí la sonrisa se me empieza a formar desde el esófago, después sube a los pómulos, trato de sostenerla, y cuando ya voy a emitir el saludo, la persona se da cuenta de que no he tenido una buena intención. Yo creo que la sonrisa se inventó para los ojos, no para la nariz, ni para los pómulos. Pero siempre me queda como un manchón en la cara. Este manchón iba dirigido a un señor. Estoy triste. ¿Qué se me habrá hecho la sonrisa? Se me debe haber quedado atravesada entre el esófago y la boca. Esa chiquilla llora con un hipo incontenible. Y esa señora que en principio no me parecía muy simpática, la acurruca contra su seno y la consuela. Y la chiquilla solo pregunta, ¿por qué se tuvo que morir mi mamá? Alguien que consuela con ese aire maternal no puede ser tan malo. Los demás lloran y lloran. Lloran y lloran. Yo quiero aplaudir. La vigencia de Yolanda es muy potente. Me conmueve mucho porque es difícil caminar y sonreír. Y ahora recuerda ella algo que sistemáticamente tiene que vivir la mujer. Bravo, en serio. Su dicotomía, su reflexión de llevar esa sonrisa desde el esófago estaba categorizada desde que arrancó: muerte. Y perdón las palabras, malditos aquellos a los que tengo que sonreírles. ¿Cómo podemos recomendar a los jóvenes retomar esa lectura? Yo creo que cuando uno es joven está en una constante búsqueda. Alfonso Chase dijo ahora para la celebración del centenario que Yolanda Oreamuno es una mujer en construcción, y eso es lo que debe importarnos, que está en constante
construcción. Ella, en algún momento, en un reclamo que hace y se lo comenta a su maestro Joaquín García Monge, ella dice, yo soy más que una leyenda, o sea, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser leyenda, yo quiero ser mujer y aquí no me estoy sintiendo bien. Yo creo que los jóvenes podrían encontrar muchísimo reflejo de sí mismo en estos textos, ¿verdad? Que es, uno puede sentir cuando lee a Yolanda Ramuno una inconformidad, una desidia por lo que está pasando, y eso no tiene por qué ser negativo para la vida. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a espacios en los que nos sentimos incómodos, bueno, hay dos opciones, ¿verdad? Nos quedamos en ese espacio revolcándonos en nuestro propio excremento, por decirlo de alguna manera, o buscamos una salida, escribiendo, gritando, cantando, no sé, pintando, actuando. Creo que tenemos que buscar esa válvula de escape. Creo que los jóvenes deben volver la mirada a estos grandes escritores que son escritores de todas las épocas, ¿verdad? Que nos tocan diferentes fibras del alma, ¿verdad? Yolanda Ramuno estuvo durante mucho tiempo olvidada, creo que ha sido retomada muy tímidamente, y hoy desde Palabra de Mujer queremos rendirle un homenaje en los 100 años de su nacimiento con una humanista como Silvia Arce. Estamos desde el Centro de Cultura, Caleidoscopio. Le invito, tiene que venir a conocerlo, es un lugar bellísimo. Hoy hacemos Palabra de Mujer para usted, Televisión con Sentido. Ya casi regresamos. Golpear no solo se realiza con el gesto, también se logra con la palabra, con el desdén y con la ausencia. Hay una carta en la que ella dice que lo que más querría es que su obra fuera leída en Costa Rica. Ya está siendo muy leída. Sigamos leyendo a Yolanda Ramuno, sigamos hablando de la gran escritora que tenemos, del ser humano lúcido que supo decirnos un montón de cosas que no queríamos decir y que no queríamos ver en nosotros mismos. Yo creo que esa es la manera de rendirle el mejor tributo. Decirle, señora, está siendo conocida, está siendo leída. Usted es parte de la cultura costarricense. Usted nos pertenece y nosotros le pertenecemos a usted. Nunca ha dejado de ser nuestra. Y nosotros tampoco de ella. Muy contenta de lo que se logró. Del trabajo, el esfuerzo, el apoyo de los medios y de las entrevistas que se hicieron y los reportajes y suplementos que salieron. Entonces, el apoyo que nos dieron para que realmente se le pudiera dar la importancia y el reconocimiento del caso. Entonces, muy, muy contenta por haberlo logrado y con mucha satisfacción de que se logró bien hecho. Lo que me interesa es que lean su obra y que reconozcan el valor que ella tiene como escritora antes de su tiempo. Eso es lo único. Que la reconozcan a ella por lo que vale, no por lo que quieren que diga la gente y se lo quieren imaginar. Como ella mismo dijo, dejen de serruchar el piso. Hola, estamos en Caleidoscopio el día de hoy. Gracias a doña Jessica Lagner por hacer esta producción posible desde Palabra de Mujer en Canal UCR. Estamos con Silvia Arce, humanista, reflexionando en torno a Yolanda Ramuno, una mujer de todos los tiempos, a los 100 años de su nacimiento casualmente. Retomando la lectura que hacíamos sobre el manchón en la sonrisa que decía Yolanda en el texto, las redes sociales nos posibilitan manifestarnos y parece que constantemente nos obligan a que la sonrisa tiene que estar, y ese manchón en la sonrisa no nos permite nunca estar tristes. A pesar de que los emoticones cambien, resulta que esa posibilidad de Yolanda Ramuno como feminista, como una mujer que nos dice constantemente en la educación formal, rescatemos la sonrisa en ese manchón imposible del olvido. ¿Cómo podemos hacer desde la educación formal para retomar más a Yolanda? Porque honestamente, Silvia, muy, muy poco
se ve su literatura en nuestras universidades. Si no es, en este caso particular, un promotor que hace esa educación como tal, que le da ese espacio en particular. Les recuerdo también que el día de hoy Ronald Díaz nos ha facilitado su trabajo, su edición específica de un documental exquisito que se llama Yolanda O. Así que mientras estamos haciendo nuestro programa, también vamos a estar viendo extractos y hemos visto extractos de ese trabajo extraordinario de don Ronald Díaz. Así que muchas gracias por eso. ¿Cómo lo ponemos otra vez en la educación formal? Yo creo que una manera de acercarse a los textos, ¿verdad?, es por medio de, justamente como de estos pequeños relatos, ¿verdad? Rima de Balbona hace una categorización de los relatos que nos quedan de Yolanda Aremuno, y estos son pequeños cuadros, ¿verdad? De costumbres, llamarían algunos, ¿verdad? En donde se ven reflejadas cositas muy específicas de nuestras sociedades, ¿verdad? Como en el caso de Vela Urbana, en donde se puede ver como todo el engranaje este de la hipocresía o del no sentirse uno mismo, de preguntarse constantemente qué estoy haciendo aquí o para qué estoy, ¿verdad? Entonces yo creo que pueden ser pequeños dispositivos para crear discusiones más a profundidad de otros temas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque me encanta dar clases en secundaria y también en la universidad, que desconfíen de aquellos textos que no se les presentan con facilidad. O sea, si vemos el corpus de lo que se lee en el colegio y no encontramos a Yolanda Aremuno, bueno, ¿por qué no está? ¿Qué es lo que no nos quieren enseñar? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Entonces, que busquen, más bien, que confíen mucho en lo que está ahí y desconfíen de lo que no está para que lo busquen, para que vean por qué no está ahí, por qué no está incluida, por qué no se incluye en ese corpus. ¿Qué es el gran secreto que nosotros tenemos que descubrir? Hay que retomar, ¿verdad?, a Yolanda Aremuno en nuestra, perdón, es que tienes razón, en la secundaria, sí, claro, en la escuela en todos y en lados. La universidad. Y yo creo que es eso, para a partir de sus textos empezar a generar otro tipo de discusiones. Ella estaba siempre muy inconforme, pero bueno, esa inconformidad tiene que llevarnos a algo, no simplemente porque no todos nos podemos autoexiliar y no todos nos podemos ir y no todos podemos recoger y apagar e irnos, pero a partir de esas pequeñas inconformidades, de esos pequeños manchones de nuestra sociedad, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a retomar? ¿Cómo los vamos a cambiar? ¿Verdad? En una sociedad tan digitalizada, ¿cómo la ausencia de doña Yolanda, que nos vocifera liberar el intelecto, es necesario? Bueno, es muy triste para mí que doy cursos de literatura centroamericana, darme cuenta de del poco acceso que hay, digamos, a nivel digital de los textos. Entonces creo que, o sea, se siente la ausencia, se siente el peso de esa ausencia, ¿verdad?, en estos formatos para tener acceso a esa literatura. Pero como decía antes, busquemos, aprovechemos este tipo de celebraciones para informarnos, para buscar, para ver cuáles han sido esas grandes personalidades que nosotros mismos como costarricenses nos hemos encargado de echarle tierra encima. Y eso es lo que hacemos con nuestros artistas. Y después nos sentimos muy resentidos porque esa gente no quiere decir que es costarricense, porque esa gente dice, es que no, yo no siento a Costa Rica como a mi patria. Bueno, ¿por qué están resentidos? Somos nosotros los encargados de ver qué fue lo que los orilló a esto, ¿verdad? Chavela Vargas, podemos recordar. Exactamente, o sea, le hicimos esto a muchos grandes, a Max Jiménez, Yolanda Aremuno, la misma Carmen Lira, o sea, quiero decir, tenemos, yo creo que a las generaciones de ahora les corresponde ver, bueno, yo estoy inconforme también, entonces ellos estaban inconformes, ¿qué podemos hacer con esta piedra en el zapato? No puedo simplemente apagar e irme. Decía Yolanda, que no haga la mujer poses de feminista mientras no haya concebido la libertad de su intelecto. Exacto. De la mejor de ella misma preso en su propio cuerpo. Yolanda Aremuno nos recuerda hoy a las juventudes, sobre todo porque el análisis de Silvia ha sido muy en el marco del humanismo, de que esa liberación desde el intelecto nos permita constantemente levantar la cara y olvidar esa sonrisa necesaria e hipócrita que solicita una sociedad que cada vez menos le importas.
El día de hoy hemos compartido con Silvia Arce y hemos reflexionado para hacerle un homenaje a Yolanda Arriamuno desde Caleidoscopio. Muchas gracias, doña Jessica Lagner, por hacer esto posible. Soy Marlon Mora y fue un placer acompañarles en Palabra de Mujer.